¡Oh! ¡Hola! ¡Mis pequeños grumetes! ¿Dónde os habéis metido? He estado navegando en este mar inmenso por más de un año. He estado perdido en alta mar, como una patata. ¡Ya! ¿Recordáis mis patatas? Siguen en la isla. Yo soy el capitán Magallanes. ¡Sí! El aventurero marítimo más grande del universo. ¡Ya! ¿Y cómo me escapé de la isla confinada? ¡Oh! ¡Es una larga historia! ¿Recordad mis patatas? Yo todo el día pelando patatas. Pero con el pelador de patatas construí un barco. Corté maderita, lo hice todo juntito. Y el pelador de patatas fue una herramienta inmensa para liberarme de esa isla, donde me encontraba totalmente afinado. Pero ahora estoy aquí. Y no sé lo que es peor. Ese capitán COVID-19 solo hace que molestarme. ¡Hasta mi barba se ha vuelto como un... ¿cómo se llame? Así que aquí estoy, navegando. La última conversación con el pastor me envió a una misión importantísima. Y en esa misión estoy empeñado, aunque hace un año que estoy en ella. ¿Habéis visto lo que estaba soñando? ¡Oh! ¡Qué pesadilla! He visto a Mentiroso y su hermana. Mentiroso es muy malo. Siempre engañando, siempre mintiendo, siempre metiéndote en líos.
Yo no quiero ser amigo de mentiroso. ¿Sabes? Es importante los amigos que tienes. Yo soy amigo de mis amigos porque me quiero mucho. Bueno, a ellos también los quiero. Pero es importante querer a tus amigos y saber qué amigos tienes. ¡Claro! Yo no quiero ser amigo de mentiroso. No quiero ir con malos niños. Que mienten, dicen palabrotas y se portan mal. ¡Piratas! No quiero estar con ellos. ¡Ahora! He soñado con mis amigos. He soñado con Pom Pom. Pobrecito, qué tierno y pequeñito que es, Pom Pom. ¡Sí! ¿Y Crisi? ¡Muy inteligente! ¡Muy inteligente, Crisi! ¡Ya! ¡El abuelo! ¡Cruje más el abuelo que mi barco! ¡Sí! ¡Mi barco crujía las maderas! ¡Crac, crac, crac! ¡Pero es que el abuelo hace el mismo ruido! ¡Y dice que son los juanetes! ¡Ja, ja, ja! ¡Juanetes! ¡Menos mal que tiene al lobito que lo cuida! ¡Pero ese perro, uf, es muy raro! ¡Todos los perros dicen wow, wow! ¡Pero ese perro dice wow! ¡No lo sé! ¡Es un perro muy raro! ¡Pero ellos son mis amigos! ¡Y Pipa, mi soldado favorito! ¡Uf! ¡Qué valiente que es! ¿Lo habéis visto luchar? ¡Sobre todo en contra del mentiroso! ¡Me gusta cómo vence a ese muchacho! ¡Bien valiente! Sí, yo también estoy preocupada por esa muchacha, no sé cómo se llama. Kamikaze, no, Kamiki, Kamilex, ¡ya! ¡La muchacha! ¡Esa que sale con Pompón mordiéndole! ¡La misma! Estoy preocupado por ella. Estoy preocupado por mis amigos. Creo que debo ir a ayudarles. Porque Pastor me envió una misión importante. Tenía que encontrar el arca. Pero también sé que mis amigos me necesitan. ¿Y tú? ¿Tú tienes amigos? Es importante tener amigos. La Biblia lo dice. Sí. La Biblia dice que el que quiere tener amigos tiene que mostrarse como un amigo. ¡Fácil! ¡Ya! Pero también la Biblia dice que cualquiera que es amigo del mundo no es enemigo del Señor. El mundo es malo. Todo es malo. ¡Sí! Y si tú tienes amigos malos, tú vas a ir en mal camino. Por eso es bueno escoger tus amigos. Jesús es tu amigo. Él lo dijo. Él dijo que Él era nuestro amigo. El mejor amigo. Nos cuida, nos ama, nos protege y está con nosotros. No importa dónde vayas. ¿A qué? En este bote. Donde estoy perdido en el mar. Él está aquí conmigo. ¡Ja, ja! ¡Jesús es mi mejor amigo! ¡De verdad! Así que yo quiero que tú seas amigo de Jesús también. Y si quieres puedes ser mi amigo. ¿Somos amigos? ¡Bien! Eso me gusta, mi pequeño grumete. Ahora, estoy yendo hacia donde tú estás. ¡Vengo pronto! Quiero enseñarte lo que descubrí en el arca. ¡Impresionante! Voy a estar con amigos de Noé y su familia. ¡Una familia tremenda! Y voy a contarte muchas cosas. Pero para eso necesito que vengas a mi próximo episodio. Mientras tanto, yo sigo remando. Adiós, amigo. Que navegues bien.